nadie lo ve. Y yo traigo un cocuyo que nadie lo ve, que nadie lo ve, que alumbra mi mente y enciende mi fe, que alumbra mi mente y enciende mi fe. Esta visita ha sido objeto de regalos, porque en otro programa que hablamos de libros marinos, Luis ha traído un ejemplar de un libro muy bello, un libro objeto muy bello sobre el tema de los piratas, y se lo ha regalado a Virgilio. Y nosotros, como hoy íbamos a hablar de Simón Rodríguez y Virgilio no conocía este libro de Juan Antonio Calzadilla Reaza, que es excelente para empezar a conocer a Simón Rodríguez, para entrar a Simón Rodríguez, que no es fácil. Simón Rodríguez es un ideólogo incomprendido en su profundo época. Fue incomprendido en esa época. Y ahora yo le decía a Virgilio, fíjate que hay muchos investigadores españoles que empiezan a lanzar las ideas de Simón Rodríguez como propias y como originales, y yo siempre les escribo y les mando ese libro, y le mando otros libros de Simón Rodríguez, y le digo, esto ya lo dijo el maestro del Libertador, no estás diciendo nada nuevo, hace 200 años. Entonces, tu idea de que Robinson esté incorporado a los Caracas tiene una base muy, muy firme. Empezamos, si quieres, por ese libro que yo lo tenía subrayado, sí, y a ti te gustaron mis destaques. Te agradezco, además de el agradecimiento. Pequeña de antología pedagógica, Simón Rodríguez y Juan Antonio Calzadilla Reaza. Ok, indudablemente esto es algo muy resumido, porque la gran obra de Simón Rodríguez fue su obra que no se publicó, que es La Sociedad Americana, que fue entregada por parte durante toda su vida, básicamente cuando llega de nuevo en 1824 de Europa, tras la huella de Bolívar, y llega a Cartagena y va detrás de él. Y ahí la obra mayor, digo yo, el documento más fehaciente de esto, es la carta que le envía Simón Bolívar a él, cuando le dice que lo formó para la grandeza, lo formó para la libertad, lo formó para todo, y donde reconoce con puntos y comas, ¿verdad?, que él es obra de su pensamiento. O sea, Bolívar hace público en 1824, en la carta que manda desde Patilvica a Simón Rodríguez, lo llama mi Robinson, ¿verdad? Ahí hace, es el certificado donde Simón Bolívar dice, yo soy un producto del pensamiento de su educación, todo lo que me inculcó, sobre todo haciéndose pasajes por toda su travesía en la Europa hasta ver pues la coronación de Napoleón. Bueno, pero haciendo hincapié en el proceso filosófico educativo de Simón Rodríguez, podemos leer algo aquí muy interesante. Cuando él hace hincapié en la educación inicial, él dice ya, enseñen a los niños a hacer preguntones, para que pidiendo el porqué de lo que se les mande hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad como a los limitados, ni a la costumbre como los estúpidos. O sea, y después si seguimos analizando la obra de Simón Rodríguez, él decía que la libertad se obtenía con ideas, y la libertad que él promovía era precisamente la descolonizarnos o colonizar la nueva América no monárquica, la que heredamos de nuestros libertadores, tanto acá en esta parte de la Colombia como en la parte de atrás, que lo propio que hizo San Martín.
Pero cuando él hablaba de colonizarnos, es a través de la idea para tener republicanos, para que entendieran, fueran virtuosos y fueran intelectuales a través de las luces para poder lograr la república soñada humanista que podríamos trasladarla en este momento socialista, donde el hombre supera la razón de ser de la gran suma de felicidades, de la bienestar, como decía Bolívar, es el hombre, es la persona, es la familia. Y la parte de la monarquía que también está ahí subrayada. Ajá. En una oportunidad estábamos con Eduardo Galeano en Montevideo y María Alcira le estaba hablando de nuestros grandes escritores e inclusive de nuestros grandes libertadores de todo el continente, pero muy especialmente de Venezuela. Y él dijo, yo lo único que puedo decir es que para mí, mi maestro, el maestro es Simón Rodríguez. Asimismo, quería para terminar quizás esta participación, que él cuando él comparaba la monarquía con la república, precisamente, él decía que la monarquía era igual a arrogancia, egoísmo, ignorancia y esclavitud. Y la república era igual de hablar de modestia, de sociabilidad, de ilustración y de libertad. O sea, ahí se ven los dos polos, pues, en una escala, por decirlo así, de los dos polos que se oponían, donde en realidad era el hombre, era la educación. O sea, hay que ser libre, hay que ser republicano a través de las ideas, de la educación. Sí. Tú sabes que ahora, discúlpame, María, decir, eso que acabas de leer, ese fragmento que acabas de leer, me recuerda mucho a Mark Twain. Mark Twain... Sí, era antimonárquico. Pero no solamente en tema antimonárquico, él hace un análisis que parecería que lo hubieras leído a Simón Rodríguez. Mark Twain, ¿sabes? Sí. Mark Twain, el gran escritor y pensador estadounidense del sur de Estados Unidos, que del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero sí, mira. Murió en el siglo, murió en 1910. Murió en 1910. Uh-huh. Creo que seguimos en deuda con Simón Rodríguez. Simón, sí. Rodríguez a los 20 años lo nombra en la Caracas entonces, lo nombran el primer director de la Escuela Inicial de Letras en Caracas, en la cual formó parte Simón Rodríguez y todos los hijos de los mantuanos de la época, e inclusive preconizaba, promovía que estuvieran ahí hasta los que podríamos llamar indígenas, pero para mí son los de pueblo originario y personas que no pudieran pagar, y buscar la manera que los que pudieran pagar subsidiaran a los que no pudieran. Claro, o sea, él claro. Preconizaba la educación igualitaria, sí. Para todas las personas, para los niños que debían entender la naturaleza, deberían entender el porqué de las cosas, la razón, ¿verdad? Y en vez de estarlo incluyendo en un aula. Por eso es que al hablar que el niño debe tener... El aula es la naturaleza, es abierta. Por eso podría hacerse aquí de repente algún plan vacacional en el que se hiciera toda una experiencia, claro, con los niños. De eso que decía Simón Rodríguez, antes de enseñarlos a leer, antes de enseñarles otras cosas, enséñenlos a estar en contacto con la naturaleza. Y este es un sitio especial para eso, porque pueden estar aquí muy seguros, pueden estar aquí muy tranquilos y pueden estar aquí en contacto con la naturaleza en esta ciudad que podría llamarse Robinson. Robinson Los Caracas. Y es posible eso. Un agregadito. Ya hemos estado comentando con Luis y con Virgilio sobre un hecho que me ha llamado mucho la atención cuando he leído a Simón Rodríguez. En Uruguay, a fines del siglo XIX, 1875 para ser con precisión, llegó a lo que era el Ministerio de ¿cómo se llamaba? Ministerio de Educación, como ahora es, un hombre llamado José Pedro Varela. José Pedro Varela es el instaurador de la escuela laica, gratuita y obligatoria, que es el pensamiento definitivamente. El robinsoniano, indudablemente. La obligatoriedad de los niños en la escuela inicial. Sí. Pero siempre teniendo en cuenta valores, la sociabilización, la sensibilización. Y después en su época adolescente, que aprendiera con esa naturaleza a producir comida, utilizar los recursos aplicando las ciencias aplicadas, pues, y ahí promueve la primera escuela técnica industrial. La promueve en Colombia y en Bolivia. Qué maravilla.
Estamos hablando de 200 años. Bueno, estamos hablando de 200 años, sí. Cuando... Y ahora es referencia para todo sistema educativo de avanzada, es referencia. Simón, y lo más importante aún, lo digo como militar, los adolescentes que no aplicaban para ese tipo de cosas, que formaran la milicia. La milicia hoy en día será el ejército, para cuidar precisamente los recursos y las cosas que habíamos heredado. Bueno, entonces, estábamos hablando, María Alcida, sí, de esos conceptos de 200 años de Simón Rodríguez. Yo debo decir que son menos de 200 años. Cuando yo estaba en mi escuela, en la escuela pública, en una ciudad llamada Artigas, en la frontera con Brasil, en Uruguay, pues todas las semanas nos daban 2 días para ir a hacer actividades de oficio, nos decían, en algunos casos plantaciones, y en otros casos, yo por ejemplo elegí carpintería, ¿no? Hacía carpintería un día, y yo soy de una torpeza manual, que María Alcira puede dar testimonio de eso, horrible, ¿no? Y ya, José Pedro Varela, que fue quien instaló eso, era lo de Simón Rodríguez. Y con todas estas reflexiones, con todos estos pensamientos, recuerdos, expresamos esta potencialidad de los bellos parajes de Los Caracas, todo lo que aún puede dar Los Caracas para Venezuela y para el mundo. Y así nos despedimos, invitándolos a leer siempre y a leer de todo, y celebrando este homenaje que hacemos de alguna manera a Simón Rodríguez, porque deseamos fervientemente que Ciudad Vacacional Los Caracas sea Ciudad Robinson Los Caracas. Lo merece, y bastante. Leamos entonces a Simón Rodríguez para que entendamos todo esto que hoy hemos planteado, y nos despedimos hasta el próximo programa. Le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre. Noticiero cultural, Jesús Sevillano y su gira nacional. Caballero que tiene 90 años, explíquenme eso. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con
extremadamente feliz de haber tenido aquí personas, bueno, maravillosas. Luis Brito, tanta gente, tanto amor, tanta pasión. Espero que pronto podamos hacer algo más grandote. Siempre con ese amor y con ese cariño. Muchas gracias. Los quiero muchísimo. Fuerte los aplausos para el maestro Jesús Sevillano, que no pare, que se siente.